Nacido en Austria y luego de haberse consagrado como una de las más grandes figuras del fisiculturismo mundial, Arnold Schwarzenegger inició su carrera como actor apareciendo en la cinta de bajísimo presupuesto Hércules de Nueva York, Hercules in New York, de 1969, la cual no hizo absolutamente nada por su carrera como actor. No fue hasta 1977 cuando apareció en el documental Pumping Iron, sin traducción al español oficial, pero literalmente es algo así como bombeando hierro o levantando hierro junto a Lou Ferrigno y otras grandes figuras del fisiculturismo de ese momento, que su personalidad se dio a conocer y lo ubicó como un posible candidato para aparecer en películas gracias a su físico y buena disposición para aprender. Luego de aparecer en un par de series de televisión y algunos largometrajes para pulir su estilo de actuación, fue elegido para hacer el papel titular en la película Conan the Barbarian, Conan el Bárbaro, de 1982, la cual lo puso en el mapa al convertirse en un sorprendente éxito de taquilla. Luego de hacer la secuela, Conan the Destroyer, Conan el Destructor de 1984, se presentó su gran oportunidad al ser seleccionado por el director James Cameron para el papel titular de la película de ciencia ficción The Terminator, el exterminador también de 1984, la cual lo lanzó al estrellato al hacer el papel de un cyborg o cyborg, como le quieran llamar en español. Le tocó hacer otra película de espadas y sandalias por obligaciones contractuales en 1985, la cual fue Red Sonja. Con Brigitte Nielsen, a la que le siguió Comando también de 1985 con Red Dawn Chong y Dan Hedaya, que lo consolidó como un leading man o protagonista de cintas de acción que no tuviera espadas o sandalias. A esta le siguió Raw Deal, triple identidad o ejecutor. Esta, es más que <laughs> nada, las películas de acción son las que más hacen esto, no o sea, cambian, digamos, totalmente el significado de los nombres al español. Esta cinta fue de 1986 en la que hizo el papel de un agente del FBI. Tratando de no quedar encasillado, pero la película fracasó rotundamente. Quedó entonces el escenario listo para su siguiente película, la que lo consolidaría como una estrella de acción comercializable y financiable, capaz de atraer a las audiencias para que sus cintas recaudaran más de 100 millones de dólares. Esa cinta sería Predator, Depredador, que le abrió el camino para convertirse en la estrella de acción más grande del mundo, y no lo digo literalmente, aunque también, pues, sí. reteniendo el cinturón como rey de las cintas de acción. Esto lo hablamos durante el episodio de John Wick para que vayan a verlo durante los próximos ocho años. Ha sido uno de los actores más reconocibles y taquilleros de la historia del cine y su popularidad lo llevó a ser un exitoso político, logrando llegar a ser el gobernador del estado de California. Entonces, ¿qué opinión les merece la increíble carrera y ascenso al superestrellato de Hollywood de Arnold Schwarzenegger? A ver, Ferdinand, empezamos contigo. Bueno, para mí... Este, como lo dije en principio, no me parece que sea un excelente actor en sí, pero sin lugar a dudas, quizás su físico, en el momento que no es como hoy, hoy de repente la, hablar de machismo o eso puede ser medio tabú o que está más complicado con cómo está la sociedad, pero en los 80, ser el macho, estar en el gimnasio, tener los brazos así como los tiene Arnold, era todo un estatus, ¿me explico? Ahí va, como lo como tiene también este, muy bien Alfredo ahí. Este, entonces creo que por, por lo que era en esa época el machismo y el físico, por lo que representaba el físico para un hombre, creo que fue lo que lo llevó a él y a Stallone a, a escalar puestos y a estar, como bien lo dijiste ahí, en el número uno de los actores más, este, sin lugar a duda los más cotizados y los más codiciados de, de lo que era Hollywood. Y me parece que él, quizás por el tipo de película que le tocó hacer o elegir, Quizás fue su elección, creo que eso lo elevó por encima de talón. Yo, para mí, siempre estuvo un pasito por encima de talón en ese aspecto. Okay. Cuidado, cuando tengamos el ranking que viene, van a ver que hay una película que para mí muestra mucho dotes actorales de él que no lo parece, por lo que es su cara, su físico, parece que no lo tiene. Pero vi algo ahí que vamos a ver qué, qué tal. Vamos a ver, vamos a ver. Eh, Saben que, eh, y es, es muy cierto lo que dices. Ferdinand, porque eh, digamos, eh, como parte digamos, de la investigación, pues me, me puse como a ver, digamos, parte de su filmografía y demás. Quedé viendo, le voy a ser sincero, un episodio de una serie setentera, Las calles de San Francisco. Uh -huh. Casi se lo mando, digamos, por, 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 por WhatsApp después, para que lo viera, pero no sé si hubiera tenido, digamos, como la, la, la paciencia. Donde él aparecía ahí, creo que era un episodio de 1977. Y parecía, no sé, la era de piedra, la verdad, empezando ya por ahí. <laughs> y era, era un episodio, digamos, donde, donde él parecía como, obviamente, un fisiculturista. Y que entonces, que tenía como mal temperamento, ¿cierto? Y Estamos hablando del 77, entonces como que, o sea, los trataban como bichos raros, ¿cierto? Entonces se burlaban de ellos, especialmente en los concursos, digamos, no de fisiculturismo, cuando hacían la, las poses, ¿no? Entonces, que esa, esa fue como la, la temática de, del episodio, que estaba con una chica que se le acercó, que estaba como interesada en hacer un reportaje, de los fisiculturistas, y los decía que ellos eran como bichos raros. Entonces ahí el, el hombre empezó como a molestarse el personaje, pues, ¿no? Y entonces eh, cuando eh, ella le dice, bueno, pero ¿por qué lo haces? ¿Por qué esculpes tu cuerpo? Y él dice, te voy a mostrar, pero no te rías. Y entonces se, se quitamos entonces la camisa y empieza a hacer las poses y la, y la muchacha se ríe, la, <laughs> la, la, la chica se ríe. Y entonces Arnold, digamos, bueno, el personaje agarra a la muchacha y le dice, te dije que no te rieras y no, y la empieza así como a jamaquear, como decimos aquí en Panamá, como a, a, sí, o sea, a estremecerla, ¿cierto? Y le parte el cuello, sí, pues, en la serie, <risa> <risa> y, y la mata, ¿cierto? Y entonces, eh, pero, pero me llamó la atención que lo dijeras, porque es, es, es cierto, y viendo, digamos, el episodio, estamos hablando del 77, esta película es del 87, ya 10 años después era totalmente diferente, digamos, el tema del fisiculturismo cierto y que los hombres digamos levantaran pesas pero si uno de ese episodio el que yo vi de las calles de San Francisco eran digamos o sea eh, que era entraron a gimnasios y reían de los que lo hacían cierto los que alzaban pesas eran bichos raros cierto entonces muy muy particular lo que dijiste Ferdinand y me gustó que lo mencionara muchas gracias a ver Joe eh, sí no, o sea increíble este cómo fue todo el tema de la evolución de quién pensaría que cuando cuando salió en Hér Hércules en Nueva York que yo no sé si lo sabes, pero hasta la voz se la tuvieron que doblar. De hecho, hay un meme muy famoso de, de esa película que él sale diciendo que, I don't know, pero es una voz toda que se nota que no es la de él y tirando como una toalla. Terrible, obviamente, la actuación y el doblaje ni hablar. Y yo, pa parece que sabes un poquito de la cinta, entonces a ver si sabes con qué nombre apareció él en esa película. No, 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 me me, ¿No? me sé no. esa parte porque sí. he visto el meme. Sí. Porque, porque le, le decían que nadie se iba, digamos, a acordar del apellido de él, se llamaba Arnold Strong. Como <ríe> Entonces, esa <laughs> o pienso que tuvo eh, que, que supo estar en el momento preciso que tenía que estar. O sea, eh, 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 le surgió el papel de Conan y esto fue, digamos, más o menos eh, eh, llevado a cabo o realizado en el mismo momento que surgió también este Estalón como una figura de acción. Entonces se volvieron ellos, digamos, el arquetipo del momento de la época, de su época del héroe de acción. Y cambiaron todo, eh, todo ese tema de del héroe de acción anterior, pues que era tipo Harry el sucio o un Steve McQueen, que eran personas normales, comunes y corrientes. Entonces el héroe musculoso pasó a ponerse de moda. Siendo estos dos, después un poquito Bandam, no Steven Seagal nunca fue musculoso ni ahora mucho menos, <laughs> eh, eh, pero pero digamos cayó en el momento justo y pienso que gran parte del éxito que tuvo Arnold increíblemente que fue con Terminator fue que hizo un papel que la mala actuación que, que digamos que, que es la que tiene Arnold por naturaleza quedó perfecta para ese personaje o sea hizo perfectamente el papel de un robot y para mí hizo es perfecto o sea es, el tipo es un robot y lo hace espectacular, no está mal actuado, ni sobreactuado, ni nada por el estilo, está bien hecho el papel que lo requería en ese momento. Entonces, digamos, su, su, su falencia, probablemente Daniel Day-Lewis no lo ha hecho también. entonces probablemente su falencia, <laughs> probablemente su falencia actoral le resultó en esa película y, 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 y Terminator, con todo y que ya había salido, digamos, en, en, en las Conan, Terminator fue el que le dio la gran fama, la gran gran fama. Y, 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 y bueno, o sea, in, increíble. Se convirtió obviamente en el, en el héroe de acción del momento más grande, un momento con Stallone y un momento quedó él. Este, hasta que ya después, como no como hablamos en el, en el capítulo de Duro el Matar, volvió a cambiar el personaje de acción y entonces Arnold ahí comenzó más o menos ya a desvanecerse como héroe de acción. Ok, ok. Entonces, no, 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 estoy de acuerdo y es cierto que hay una gran interpretación como el Terminator hizo una buena labor de convertirlo en un monstruo, ¿no, ¿No yo? No, no. no. <laughs> ok, hice el intento, Ferdinand, hice el intento. A, a ver, Ralfi, ¿qué, ¿qué opinión te mereces? O sea, Arnie es un tipo de admirar, porque todo lo que hizo, siendo tan mal actor, sí, total. es increíble. O sea, como lo mencionaba yo, se volvió el arquetipo del de héroe ochentero, del action hero, y tuvo la ventaja de que empezó a caer en papeles hechos para él. O sea, el tipo es tan particular, tan mal actor, con su acento extraño, que los papeles en los que caía eran papeles que eran pensados para él y le, y le iba a dar éxito por, por, por defecto. Entonces, creo que el tipo supo capitalizar muy bien de sus, digamos, de, de, de sus fortalezas actorales y obviamente de, de su físico y se hizo una carrera muy, muy, muy importante. O sea, sí, sí. el tipo es un ícono un del cine, lo que lo queramos aceptar o no. Sí, un, tema, un tema de destacar, ¿no? ¿Quién iba a pensar que un, un chico, digamos, no, de, de Austria, que le hacía falta y le hace falta todavía un trabajo de ortodoncia bastante intenso? <laughs> Iba a llegar tan lejos el hombre, ¿no? Cierto. Y más con ese acento, digamos, tan fuerte, austriaco, digamos, entonces, rah, 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 sí, o sea que cuando hablábamos que ni se le entendía en inglés, pero bueno, y lo hizo el hombre. Gracias por ver este video, esperamos que te haya gustado. Recuerda suscribirte, darle like, hacer clic en la campanita para recibir notificaciones y compartirlo en tus redes sociales. Te esperamos.